Berriz ere, monolito honen inguruan bildugera Karmele gogoratzeko. Bere memoriaren izenean eta etorkizunarekiko dugun konpromisoa erakusteko. Karmele murió en una carretera ahora ya 15 años en Soria, en un lugar en el que no tenía que haber estado. Fue víctima de una política penitenciaria de extorsión que le condenó a viajar a una prisión lejana para poder visitar a quien quería, a su hijo. Euskal preso politikoen senide eta lagunei ezarritako kondenaren emaitza gordina izan zen. Eta gaur egun kondena horrek jarraitzen du. La condena de las y los familiares y allegados sigue en pie y cualquier día puede volver a suceder otro accidente. Otra muerte. Porque el alejamiento sigue vigente, con el coste y el riesgo que implica para los amigos y familiares. Hori dela eta, injustua den kondena honekin lehenbailehen amaitzea ezinbestekoa da. Dispertsioari amaiera ematea izango delako eragin duen biktimei izango zaien aitortzarik handiena. En memoria de Karmele, en memoria de todas las víctimas. Por su reconocimiento, Karmele gogoan zaitugu, Karmele maite zaitugu. Guarda, ya usted mi barrera, que diga y se me rompa. Que diga y se me rompa.